El gobierno del presidente Nayib Bukele redobla su trabajo semana a semana en beneficio de todos los salvadoreños. Como una estrategia para proteger el bolsillo de las familias, los agromercados continúan llevando más productos a precios bajos en diferentes puntos del país. La familia que resultó afectada por el paso de las lluvias en la colonia Quirós en Soyapango recibió una casa digna de manos del Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Medio Ambiente lanzó por quinto año consecutivo el programa de reforestación denominado Árboles para El Salvador, un pulmón para el futuro. Diferentes autoridades de gobierno presentaron el plan de vacaciones de agosto 2024 para la atención de turistas y la diáspora, con el que se garantiza la tranquilidad en la temporada vacacional. La Defensoría del Consumidor continúa verificando en diferentes establecimientos el cumplimiento de la ley especial para promover la competitividad y facilitar el acceso a productos de la canasta básica ampliada.